10,45 euros era la nueva tarifa del billete más barato del AVE entre Madrid y Cuenca a partir del día 1 de noviembre. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá. La promo 70, como se denomina por parte de Renfe, estará en 10,45 euros para cada trayecto. Habrá una promo 60 de 13,9 euros y el precio medio se situará en torno a esas 13,9. Esa será la tarifa más habitual y el precio máximo al 24,35. Los viajes más baratos serán los dos de salida de Cuenca a primera hora, 7:48 y 7:43 de la mañana, y en los procedentes de Madrid a las 15:25 y 19:20 horas. Estos cuatro servicios son los más habituales y los más usados por los viajeros, según han indicado los responsables de Renfe. El objetivo es que los viajeros usen más la alta velocidad y visiten Cuenca. Son ofertas de servicios, ofertas de precios, todo ello para facilitar la comunicación y para, insisto, generar un elemento de incentivo para el fomento de la visita de los turistas aquí a Cuenca, a la ciudad y a toda la provincia. Las alternativas al tren convencional que discurre por la capital conquense siguen sobre la mesa. Se ha reunido ya el grupo de trabajo en un par de ocasiones, están estudiando las alternativas y yo confío en que en las próximas semanas tengamos una propuesta concreta de ese estudio de alternativas sobre la posible variante ferroviaria, la modificación del trazado, el soterramiento o la modificación del servicio actual. En fin, son varias alternativas que están encima de la mesa. El titular de Fomento en funciones ha asegurado que su ministerio continúa trabajando para mejorar las comunicaciones y satisfacer las demandas del viajero y el ciudadano.